De poco les ha servido compartir mesa y gobierno con Cristóbal Montoro, porque están en la lupa de Hacienda. Hay dudas sobre sus tributaciones, tienen que ser inspeccionados como cualquier hijo de vecino. Lo que sí es cierto, y eso lo puedo atestiguar, es que el mosqueo tanto del señor Margallo como del señor Cañete es sideral, que diría, o cósmico, que diría Rajoy. Él ya lo había advertido. No vaya a ser que haya otros donde les falte elementos de esa declaración. Y Margallo esta mañana no lo ha desmentido. Sí, sabe usted que le estaba inspeccionando Hacienda si le está inspeccionando su compañero Montoro. No contesto esas preguntas, por supuesto. Según el Sindicato de Técnicos de Inspectores de Hacienda, no hay dudas sobre lo que deben pagar los eurodiputados. Desde nuestro punto de vista no hay ninguna laguna. Se establece ese pago del 22% del impuesto comunitario, pero también se dice expresamente que ello no obsta para que cumplan con sus obligaciones en sus respectivos países. Desde el Partido Popular se congratulan del buen funcionamiento de la agencia tributaria. Bueno, pues es igual para todos, ¿eh? Porque a mí también me hacen paralelas. Mientras, los socialistas destacan el plus de responsabilidad que tienen los cargos públicos. Tenemos una obligación mayor y tenemos que cumplir de manera clara y contundente. Y es que otros europarlamentarios españoles podrían estar en el mismo caso. Yo creo que alguna novedad no estrictamente europarlamentaria habrá en los próximos días. En España sería la primera vez que un ministro es investigado por otro mientras comparten gobierno.